Bienvenidos un día más a nuestro canal de educativo, en el cual pues, eh, hoy nos hemos propuesto hacer unos cuantos eh, problemas de genética para evau. Así que eh, no vamos a esperar mucho más y vamos a empezar en breves momentos, porque el otro día pues, nos quedamos eh, con unos ejercicios que hicimos, unos ejercicios básicos, explicamos unas cositas básicas. Y pues vamos a darle caña, que para eso estamos aquí. Otro día más, ya queda menos. Para ese BAO, tremenda. Eh, para los que os presentéis por biología. Así que bueno, pues no os preocupéis, que esto está hecho. Y bueno, pues vamos a darle. Vamos a darle caña un poquito. Y empezamos en breves momentos. Bueno, venga, vamos al lío, que se hace tarde y la noche debe caer, como decía el maestro Yoda. Así que vamos para allá. Bueno, aquí estamos una noche más. Eh, hoy nos hemos propuesto hacer unos cuantos problemas de genética, ¿vale? Interesantes, que, que estén chulos, que, que nos puedan ayudar. Así que para eso lo que he hecho ha sido coger una pequeña selección de Bau. Hombre, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Alguien aquí por estos lares, no? Aquí qué raro, en un canal educativo. Hombre, no soy Ross, encantadísimo de tenerte. Eh, hoy vamos, o sea, entre hoy y lo que queda de mayo, lo que vamos a hacer es resolver problemillas eh, para, pues sobre todo, para aquellos atrevidos que vayan a hacer ese examen de Bau entonces, bueno, pues ya con el tema de historia, tuvimos aquí a laberintos del arte a Manuel Fernández que nos ayudó, pues a interpretar un poco lo que hay que estudiar para eso y dices, bueno, pues a ver cómo puedo hacer yo el examen de manera que pueda sacar la, la mayor nota posible vale, ya vimos que eh, en historia, pues teníamos una serie de, de temáticas de, de cómo enfocar eso, ¿no? C cómo, cómo estudiar de, de manera que sacamos el mejor examen y bueno, pues resulta que para biología, pues esas eh, directrices que dieron nuestros amigos de laberintos, pues no son suficientes. ¿Por qué? Porque el examen es totalmente distinto. Entonces, eh, este año, por ejemplo, en EBAU, pues tenemos dos modelitos y tenemos una serie de preguntas así al azar que, que podés escoger. Dice, bueno, pues me gusta esta pregunta y la otra de la otra opción y tal y tal y tal. Y, y claro, cuando tú dices, pues, ¿cómo puedo hacer yo el examen este? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo puedo estudiar? Al final, pues lo siento mucho. Hay que estudiarlo todo. Y además lo peor que tiene biología, eh, el examen en sí, es que tú te lo estudias por temas, pero luego las preguntas eh, tienden a eh, hacer alusión a cosas anteriores. Entonces dices, madre mía, a lo mejor tengo que resolver una pregunta de metabolismo, de yo que sé, la fotosíntesis y tal. Y ahí pues te clavan, eh, ya que estaban, pues un apartado de eh, citología. Es decir, dime la estructura del cloroplasto, el orgánulo que tiene, no sé cuántas capas. Y entonces, pues ya te tienes que ir al tema de citología y empezar ahí a, a contar, a contar, a contar para sacar, ir rascando punticos. Eh, lo que vamos a hacer hoy. Tenemos la gran suerte de que no va para nada por, por ese camino. Es decir, es genética. Y la genética mendeliana, que son los problemitas que vamos a resolver hoy, son muy acotados. Es decir, pues hay dos, tres modelos, eh, no tiene que ver mucho que ver con, con los temas anteriores. De hecho, prácticamente nada. Se pueden resolver solo estudiando el tema correspondiente y haciendo, sobre todo, ejercicios, que es lo que lo que vamos a hacer hoy, básicamente. Os recuerdo, eh, ya no está en el canal, porque se fue. Eh, la clase anterior que hicimos de, de genética Mendelera Basic, ok, el, lo que es el paquete básico que te encuentras por ahí, eh, lo tengo pendiente de subir a YouTube. Seguramente cuando lo estéis viendo ya estará subido, ¿vale? Porque ya lo salvé en extremis en el último momento, y voy a coger eso y lo voy a subir a YouTube para que lo tengáis, incluso para verlo, no lo hagáis el día de antes del examen, no lo hagáis, ¿vale? Hay que estudiar y dejarse los dos últimos días libres antes de hacer ese examen, ¿vale? Pero eso ya es otra cosa que habría que tratar, ¿vale? Y para eso tendremos que hacer un. Pues eso, un programa aparte de, de cómo prepararse eso psicológicamente. Ese cómo hacer el examen, ¿no? ¿Qué dices? ¿Es importante descansar antes? Sí. Eh, hay que mirarse las cosas el día de antes. Evitadlo a toda costa. Incluso el día de antes de antes mmm, hay que ir descansado porque si no uno se vuelve loco. Y en un examen de estas características eh, podemos decir pues que, que puede ser. El 60% de cómo lo hagas es eh, pues cómo vayas preparado psicológicamente. Con lo cual es buena idea no volverse loco con esto. ¿Vale? Así que vamos a hacer una cosita. Vamos a ver, voy a hacer esto aquí. Y entonces, pues, eh, si queréis continuar con esta clase, porque no habéis visto la anterior, explico unos conceptos básicos, lo podéis ver cuando ya esté en YouTube. Y ahora vamos a seguir con donde me quedé más o menos, pues, una serie de, de ejercicios que, que, por cierto, he sacado de, de los modelos anteriores, de la Comunidad de Madrid, que estoy hablando, ¿vale? Eh, de Bau. Y entonces, pues, vamos a ir a ver esos ejercicios. Y además eh, tengo la rúbrica. Bien, ¿qué es la rúbrica? Pues es lo que va a coger el tribunal, que, que os van a corregir el examen, para eh, asignar la puntuación en función de lo que hayáis respondido. Es decir, todo esto está publicado también. Hay diversas páginas de universidades y demás que tienen estos modelos, que son accesibles, eh, podéis entrar, podéis ver los ejercicios, y aparte podéis acceder a la rúbrica que lo que os va a decir, porque lo, lo, o sea, lo importante de la rúbrica es que te dice qué tienes que responder y cuántos puntos te van a dar por cada cosa que pongas. Por eso he estado buscando aquí eh, pues unos ejercicios, una selección que he hecho para el ratito que vamos a estar hoy y ya no me enrollo más, así que vamos a empezar. Venga, pues mira, tengo por aquí, a ver si... ¿Dónde estará? ¿Es este? Aquí está. ¡Hala, la primera toma! Vale. Eh, este es el primer ejercicio que vamos a hacer, que es eh, la opción A del año 2020, ese año tan maravilloso y fantástico, 2022, ¿vale? Que, que todos sufrimos y padecimos. Y entonces, pues mira, te, tenemos esto aquí, vamos a, a leerlo con detenimiento. Dice, esto es genética mendeliana. Si os acordáis, en genéticamente Mendeliana estamos hablando de cómo los genes eh, se transmiten a la, a la herencia, es decir, cómo se heredan los genes, ¿vale? Entonces, tenemos varias generaciones: la parental, la eh, primera generación filial y la segunda, y entonces, pues siempre nos van a preguntar qué pasa con los padres, con la generación parental, qué pasa con los hijos, con la primera generación filial y qué pasa con los descendientes, ¿vale? Pues la segunda generación filial. Que eso ya. Eso, de eso ya hemos hablado. Entonces, lo leo, mira. Con relación a las aportaciones de Mendel al estudio de la herencia, es decir, primera, segunda y tercera ley de Mendel, hay que saberse las, eh, la teoría para poder responder a esto, porque es que si no, pues va a ser complicado. Vale, dicen, determinada especie de cactus, una planta, la punta de las espinas puede ser afilada o roma. Es decir, tengo un gen que determina la forma de las espinas. Y esa forma, pues tiene dos alelos, recuerda que son, pues eso, eh, eh, la cantidad de variaciones eh, de un gen, ¿vale? La cantidad de. ¿Cómo decirlo? De posibles variaciones, ¿vale? Entonces, ese gen de, de forma puede ser afilado, eh, que te pinchas, o Roma, que está eso, pues, planito, ¿no? Si se cruzan dos razas puras de cactus, una con es una de espinas afiladas y otra de espinas romas, es decir, la generación P es. Eh, razas puras, ¿os acordáis de que son razas puras? Pues razas que tienen La misma copia Del de, de alelo, es decir No vamos a hacer, no lo digo, luego, lo Vamos a seguir haciéndolo poco a poco, porque recordad que os dije Que para eh, responder A esto, hay que ir traduciendo eh, Frase por frase Porque me van dando información, ¿vale? Entonces, lo primero, vamos a irnos al otro A ver si lo tengo yo por aquí Ole, toda la primera hoy, ya lo voy pillando La cosa, a, al tema este Bien, 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 venga, pues vamos a hacer aquí, eh, a ver, espera, que si no, no veo, bueno, no, no, no lo tengo tan dominado, no. vamos a hacer este ejercicio 1 del año 2020, y entonces pues tenemos aquí, vale, lo primero que tenemos que poner eh, aquí es definir los genes, ¿no?, gen, y entonces pues tenemos un gen que determina la forma, la forma de la espina, vale, y ahí ese gen tiene dos alelos, Vale, entonces siempre va, vamos a poner uno afilada, una a mayúscula y otra a minúscula. Eh, como está hablando de leyes de Mendel, pues asumiremos que uno es dominante y el otro recesivo. ¿vale? Entonces, vamos a asignar lo siguiente. A ver que lo tengo yo por aquí, que lo pueda ver. Eh, vamos a volver un momentito aquí a... vale. Entonces dice, la punta de la puede ser afilada o roma. Si se cruzan dos razas puras de cactus, una de espinas afiladas y otra de espinas romas, todos los de F1 de descendencia presentan una mezcla de espinas con algunas afiladas y otras romas. ¿Vale? Entonces, pues vamos a poner, por ejemplo. Ahora voy a poner esta eh, afilada, la A mayúscula afilada, ¿vale? Como la dominante. Recordad que si se pone mayúscula es dominante. Y esta eh, roma. Como recesiva. ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué vamos a encontrar? Vale, vamos a encontrar estas razas puras. Razas puras, ¿vale? Entonces, esas razas puras, pues van a ser A mayúscula a mayúscula y esta la vamos a llamar afilada. Porque tiene las dos copias del mismo gen. Y esta A minúscula a minúscula, esta la llamamos Roma. ¿Vale? Y ese es esto lo que, lo que vamos a cruzar entonces. Vamos a poner aquí. La generación parental, ¿vale? Esta generación. ¿De acuerdo? Tenemos aquí. Este cactus de afilado que se va a cruzar por este cactus de roma, ¿vale? Y entonces, pues va a dar una F1 que presenta eh, las características de que tiene en la misma planta, hay espinas afiladas y espinas romas, ¿Vale? Vamos a ver cómo queda este cruzamiento. Cambiamos el color y vamos a sacar aquí, acordaros, los gametos, ¿vale? Entonces, si saco los gametos aquí, recordad que en la meiosis. Y la creación de los gametos, pues eh, los genes se dispersan de manera que cada gen se, se va a heredar en un cromosoma simple, que es el que, el que se va a combinar después para formar el cigoto. Pues, ¿eso qué significa? Pues que aquí voy a tener, como las dos, eh, como los dos es el mismo alelo, aquí solo voy a tener esto a considerar, porque da igual, si se separan, solo hay A mayúscula. Y aquí, pues también pasa tres de lo mismo, A minúscula. ¿Vale? Ya tengo estos gametillos aquí. Cuando cruzamos eso, ¿qué te va a dar? Pues esto por esto, toda la F1 va a ser A mayúscula, A minúscula, ¿vale? Esto, recordad, que he sacado de aquí esta combinación, esto es el genotipo, ¿vale? Es la combinación de alelos. Pero eh, lo que me están dando es el fenotipo, es decir, eh, los caracteres externos que se ven. Y entonces, en el fenotipo, vamos a, otra vez ahí a, a volver... Ahí va, bueno, pues si no se estaba enseñando. Bueno, pero nada, pequeña lapsus. Lo he hecho ahí, ¿vale? El gen, forma de espina, a mayúscula afilada, a minúscula roma. Las razas puras son A mayúscula a minúscula afilada o A minúscula a minúscula roma, ¿vale? Porque son razas puras. Tienen las dos copias en eh, mi molelo, dos veces. La P indica generación parental. Y aquí estoy cruzando A mayúscula a minúscula con otro individuo a minúscula a minúscula. Saco los a mayúscula, a minúscula y obtengo un genotipo que 100% eh, híbrido, es decir, es heterocigoto, eh, a ah, mayúscula, minúscula. Esto de aquí, me voy ya a la Jamboard, esta, esto es, señores y señores, el 100% del genotipo es este, ¿vale? Y eso indica pues, que todos tienen esta combinación. Ahora bien, el fenotipo que me dan, ¿vale? solo va a haber un fenotipo, es decir, eh, todos los individuos van a tener las mismas características externas. En este caso, me están diciendo en el problema, y ahora sí vuelvo al problema, ¿vale? ¿Qué me están diciendo? Que la F1 toda entera, 100%, eh, presenta una mezcla de espinas, eh, algunas afiladas y otras romas. Entonces, volvemos a la Jamboard. Aquí estamos, y ahora ya sí que me voy yo aquí. Vamos a ver, entonces, esto, si asumimos... Que esto era, vamos a ponerlo aquí en rojito, una dominancia completa, como pasa en Mendel, dominancia completa. Si asumíamos eso, asumimos que en un híbrido, como este es dominante, que es el de la afilada, el genotipo, el fenotipo, las características externas deberían ser todas afiladas. Porque es el dominante, sí o no. Que está aquí, esta mayúscula domina sobre esta. Pero es que aquí no pasa eso. Aquí me están diciendo, lo voy a poner en azulito de nuevo, que hay un 100% de cactus que tienen espinas afiladas más lisas. Y aquí pasa una cosa. Entonces dice, bueno, bueno, bueno. Entonces si tiene una mezcla, no es dominancia completa. Porque esto no me cuadra. ¿Vale? Dijimos, eh, creo que dijimos en el anterior vídeo que hay distintas excepciones a la ley de Mendel y una de ellas es esto que vamos a poner aquí ya en colorcito verde, cuando se da una combinación eh, de caracteres que son debidos a dos alelos diferentes, es decir, en este caso, pues un cactus que tiene mezcla de mmm, lo que son agujas afiladas y lisas, a eso se le llama codominancia. ¿Codominancia? ¿Por qué? Porque las dos presentan esos caracteres. ¿Sí o no? Entonces, esto indica que cuando tú has planteado el problema así, pues esto ya no sería correcto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya no hay una a mayúscula y una a minúscula. ¿Vale? Esto se pondría de la siguiente forma. Vamos a poner aquí: pondría una a mayúscula afilada. Vale, ahora que ya sé que es codominancia, porque me lo han dicho en el problema y ya me he dado cuenta, y vamos a poner una R de Roma. ¿Vale? En este caso, ¿vale? cuando se combinan estas dos y forma un híbrido de estas características, el híbrido va a presentar a la vez espinas afiladas y espinas Romas, es decir, los dos alelos se van a expresar en el individuo, porque los dos son dominantes, es codominancia, dos dominantes que se expresan. Entonces aquí vamos a hacer... Eh, lo que sería el cruzamiento, o sea, el planteamiento, bueno, una P mayúscula ahí, vamos a coger el negrito, y ahora vamos a decir, es una raza pura afilada por una raza pura Roma, ¿vale? Los gametos serían igualmente A mayúscula todos aquí, R mayúscula todos aquí, y la F1 sería A mayúscula R mayúscula, es decir, 100% 100% afiladas más lisas. ¿Vale? En el mismo individuo. Afiladas más lisas. ¿De acuerdo? Ahora sí estaría bien planteado. Entonces aquí lo que hay que decir como una catedral es que esto es una codominancia. ¿Vale? Porque si no, la liamos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver como las cositas. ¿Vale? Eh, más cosas. Voy a volverme al... Hombre, muchas gracias. Eh, vamos a volver a lo que estamos planteando aquí. Aquí están, vale. Entonces, primero ya lo tenemos hecho, ya tenemos 0,5 puntos. ¿Vale? Luego dice: Indique las proporciones fenotípicas del F2 resultantes del cruzamiento de dos individuos, de la F1. Es decir, aquí te piden que hagas un cruzamiento con los individuos de la F1. ¿Cómo eran los individuos de la F1? Pues vamos para acá otra vez. Todos iguales, todos son. A mayúscula, R mayúscula. Es decir, ¿qué me están pidiendo? Pues que haga un cruce entre dos individuos iguales. Vamos al lío. Venga, me voy aquí. Eh, vamos a hacer una página nueva. Vale, entonces, hacemos el B. Y entonces decimos, pues mira, tenemos aquí. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Que de la F1 teníamos que el 100% era AR. ¿Vale? Porque esto es una codominancia. ¿Vale? Este es el genotipo, recordad, genotipo. ¿Vale? Y el fenotipo es afilada. Afilada más roma. Esto es el fenotipo. ¿Vale? Recordad que en estos problemas siempre me están pidiendo proporciones de genotipo y de fenotipo. ¿Vale? Ahora, volviendo al programilla, solamente por eh, recobrar lo que. Uy, lo que nos están pidiendo, decía, proporciones fenotípicas. Es decir, eh, que, que le digas cuáles van a ser afilados solo, cuáles a, van a ser romos solo y cuáles van a presentar este, eh, estos caracteres juntos, es, es decir, cuántos van a ser codominantes, ¿vale? Por eso te dan 0.75, regaladísimo. Vamos a hacer el cruce. Entonces me voy a Jamboard de nuevo y hacemos el cruce, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo hacemos tranquilamente. Mira, AR, este, lo voy a poner de este colorito, por. Esta es la generación parental, ¿vale? Los, eh, los padres que vienen de la F1, y como son todos iguales, pues lógicamente, ¿vale? Los dos van a ser iguales. El otro vamos a poner de color rojo para que se vea y se aprecie que estamos haciendo, ¿vale? Estamos cruzando dos seres de la F1 que eran 100% iguales. Vamos con el, los gametos, vamos a sacar los gametitos, vamos a poner aquí una G, recordad, esto es el proceso de meiosis, y aquí, pues vamos a sacar los siguientes, eh, pues yo, que es el negro mismo, mira. Pues aquí tenemos un gameto que va a ser A mayúscula, otro que va a ser R mayúscula, y aquí pues lo mismo, A mayúscula y R mayúscula. ¿vale? Entonces, para hacer este cruce, o con flechitas, porque aquí debo sacar la F2, o bien con un cuadro de poned. Recordad, pues imaginaros que este vamos a considerar que es el macho, este es la hembra, en el caso de esta planta, y vamos a hacer, a ver si me sale más o menos recto, este cuadrito, que es muy sencillito vale, así, hacemos esto aquí, pin, 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 ahí estamos, y aquí le vamos a poner, que aquí arriba voy a poner los del masculino, y aquí abajo los del femenino, los gametos me refiero, vale, entonces fijaros que le voy a poner los mismos colores para no leer a nadie, aquí una A mayúscula, aquí una R mayúscula, y eh, en el femenino, eh, esta A, esta R, vale, pues vamos a, vamos a juntar esto, no aquí voy a poner, a mayúscula, eh, vale. Aquí la mayúscula, aquí la mayúscula, aquí voy a poner la R. Vale. Y aquí voy a poner la R también. Vale. Y ahora me voy al azulito. Vale. Este por este, A mayúscula, mayúscula. Este por este, A mayúscula, R mayúscula. Este por este, A mayúscula, R mayúscula. Y este por este. R mayúscula R mayúscula, vale. Entonces estos son, vamos a dar aquí lo, eh, las proporciones del genotipo, vale. Genotipo y la damos como es un como es una tablita de cuatro, pues decimos mira, a mayúscula mayúscula es un cuarto, vale. R mayúscula R mayúscula es otro cuarto y a r mayúscula es un eh, vamos a poner un cuarto más a r eh, mayúscula es otro cuarto si lo sumamos me sale que con la que abajo que a r es un medio vale entonces tenemos vamos a señalarlas en otro color para que se vea bien un cuarto de a mayúscula a mayúscula otro cuarto de r mayúscula a mayúscula y a r un medio de acuerdo eh, fenotipos vamos a ver vamos a poner aquí otro color, fenotipos, aquí abajo, que es que si no, no me cabe. Fenotipos. Y vamos a poner aquí. A mayúscula, A mayúscula. R mayúscula, R mayúscula. Y A mayúscula, R mayúscula. Vale. El A mayúscula, A mayúscula. Este es roza pura. ¿De qué? De afilado, ¿no? Pues afilado. Esto ya es un fenotipo. Fenotipo, que es lo que me están pidiendo, ¿vale? Y esto es un cuarto, ¿vale? de R mayúscula R mayúscula esto es romo que este es el fenotipo romo y esto también es un cuarto y ahora el fenotipo este es afilado más romo afilado más romo esto es un medio y ya tengo las proporciones sacadas de los fenotipos que serían un cuarto un cuarto un medio y en este caso coinciden pero es que hay veces hay veces que la proporción de fenotipos no coincide con la de los de genotipos no coincide con la del fenotipo Cuidado, ¿vale? Pero en este caso era, era simple, era sencillo de ver, ¿vale? Bueno, 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 eh, vamos otra vez aquí, a ver que me voy a cambiar yo y vamos a volver aquí. Vale, el B ya está hecho, otro 0.75 puntos más. Y ahora defina al helo dominante, al helo recesivo y al elismo múltiple. Este caso te lo están poniendo, que definas qué es dominante y qué es recesivo, por si acaso no te había dado cuenta de que esto es codominancia, mientras va rellenando el C dices, ostras. Y te acuerdas, ¿no? Yo creo que está puesto a buena idea esto. Y al el elismo múltiple, pues bueno, en este caso, pues una pregunta de teoría que han incrustado aquí, ¿no? Vale, voy a bajar un poquito a ver si se ve. Tengo aquí la rúbrica, que es lo que os había comentado que, que vamos a ver, ¿vale? Entonces, fijaros, en el caso A, que es lo primero que hemos hecho, es se da 0,25 puntos por indicar que es un ejemplo de, co de codominancia, que es lo que hemos dicho, ¿vale? Y otros 0,25 puntos más por justificarlo, eh, como lo hemos hecho nosotros, ¿vale? Eh, el B, asignar 0,25 puntos por cada fenotipo y proporcionar un cuarto afilado, un cuarto Roma, dos cuartos eh, mixtas o un medio. ¿vale? Y luego el C, que es el, en el que estamos ahora, 0,25 puntos por cada definición a alelo dominante, aquel cuya presencia impide que se manifieste la acción de otro alelo, distinto pero el mismo carácter. ¿vale? Se manifiesta en el fenotipo del heterocigoto. ¿Vale? Eso aquí sí que habría que hacer referencia a que en un heterocigoto el que se expresa es el dominante. ¿vale? Alelo recesivo, aquel que solo se manifiesta en ausencia de un alelo dominante, es decir, únicamente aparecerá en el fenotipo homocigoto. ¿vale? Eh, ¿Qué más? Alelismo múltiple. La existencia de más de dos alelos diferentes para un gen. Imaginaros que no hay solamente romo liso, sino que. Romo, liso, curvo y yo que sé otro, ¿no? Pues eso es alelismo, alelismo múltiple. Múltiples alelos. Para un mismo gen. Se acabó. Ya hemos hecho aquí nuestros dos puntitos que nos llevamos. Bueno, bueno, bueno. Pues nada, vamos a seguir con el, con el siguiente. Entonces, aquí he metido yo una cosa que puede ser que pongan, puede ser que no pongan, pero por si acaso lo he metido. Alelismo múltiple. Es decir, hay más de un alelo para un gen, ¿vale? Y entonces para esto os he puesto el típico ejemplito, el típico, típico que se suele utilizar bastante, que es la genética de los grupos sanguíneos. Es decir, en un grupo sanguíneo hay varios fenotipos que son el fenotipo A, el B, el AB o el cero. ¿Vale? Entonces, eh, todos ellos vienen determinados por alelos múltiples. ¿Vale? Porque estamos hablando de esto, ¿no? De los grupos sanguíneos, que estos son... Hay muchos, ¿vale? En este caso, estos factores sanguíneos son unos en concreto que son estos, pero luego está el factor RH, no sé qué. Vamos con una explicación breve por si no os acordáis. Mirad, voy a hacer esto un poquito más pequeño. Ahí estamos, voy a ver si se ve. Ahí está, vale. Entonces... Eh, esto está. Estos son glóbulos rojos o eritrocitos, ¿vale? Pues aquí tengo eh, tipos sanguíneos y aquí tengo, pues, cómo se vería esa. ¿Vale? Esa, ese glóbulo rojo. Aquí tengo que los glóbulos rojos tienen en su membrana, ¿vale? Pues estos eh, rece bueno, receptores de membrana, estos antígenos de membrana, ¿vale? que estarían enganchados aquí. Entonces, los del A pues tienen esta forma redondita, por ejemplo, ¿no? Esto sería que estuviéramos viendo el fenotipo. Los del B pues tienen esta forma en plan rombo, ¿vale? Los del AB pues presentarían los dos tipos de antígenos de membrana, pues este eh, redondito y este en plan rombo, ¿no? Y el cero pues que no presenta ninguna, ningún antígeno de membrana, es decir, ¿vale? Pues no, no tiene. Luego, estos son anticuerpos que hay en el plasma sanguíneo, es decir, si tú eres del grupo A, vale, pues vas a tener eh, anticuerpos el... que sean anti B. Estos van a encajar con esto, vale. Ahora explicamos eh, muy rápidamente el por qué es así, ¿no? Entonces, si yo soy del grupo A, tengo anticuerpos anti B, vale, en el plasma, estos, es en el glóbulo rojo y estos es en el plasma. Eh, si yo soy del grupo B, pues mi glóbulo rojo tiene estos uh, antígenos de membrana, pero luego en el plasma están los anti A, ¿vale? Los anticuerpos anti A que pues van a reaccionar con estos, ¿vale? Luego en el AB tengo los dos en el glóbulo rojo, pero ¿qué pasa en el plasma? Que no hay nada, hay, no hay nada, ¿vale? Y en el cero pues no tengo nada en el glóbulo rojo, pero luego en el plasma resulta que tengo anti A y anti B, ¿vale? ¿Qué ocurre? Eh, aquí tenemos eh, la compatibilidad en un caso de emergencia de quién puedo recibir yo sangre, ¿vale? Entonces, si yo soy del grupo A, pues voy a poder recibir sangre, ¿vale? La sangre viene con glóbulos rojo y con plasma incluido, es decir, ¿vale? Viene esto y viene esto. Entonces, yo voy a poder recibir eh, del grupo A, lógicamente, porque es totalmente compatible, y del grupo 0, ¿vale? Porque al final... Eh, pues como no tiene antígenos aquí en la membrana, pues no va a pasar nada. ¿Vale? Por eso puedo recibir de, de ese también, ¿vale? Eh, si yo soy del grupo B, pues puedo recibir del mismo mío propio el B, ¿vale? Y del 0 también. El 0, recordad que es el grupo donante universal. Vale. Si yo soy del AB, puedo recibir tanto del A como del B, como del AB, como del cero. Este es el receptor universal. ¿Por qué? Porque no tiene anticuerpos en el plasma, entonces no va a pasar nada. Y el cero, pobrecito mío, solo puede recibir de él mismo. ¿Por qué? Porque tiene todos los anticuerpos en el plasma. ¿Qué hacen estos anticuerpos? Pues cuando, imagínate que yo soy del grupo A y recibo sangre del grupo B, pues estos anticuerpos se van a empezar a unir a los glóbulos rojos y van a formar, eh, en lo que se conoce como reacción de aglutinación, un trombito. ¿Vale? De glóbulos rojos que se van pegando ahí unos a otros, to, 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 se van pegando, se van haciendo más grandes, se hace una bola y cuando eso llega al pobre riñón, pues ni os cuento no que pasa ahí, ¿vale? Entonces, por eso yo no puedo recibir sangre de otro grupo de sanguíneo, ¿vale? Entonces, volviendo a genética, tengo entonces A, B, AB y 0. Eh, el A, eh, se es decir, va a manifestar este antígeno de membrana, ¿vale? Con lo cual, pues aquí tenemos, ¿vale? Un, un alelón. El B es otro alelo que manifiesta este antígeno de membrana. Si yo recibo los dos alelos, resulta que tengo eh, una combinación de los dos. Esto qué es otra vez, codominancia. ¿vale? Es un caso de alelismo múltiple en codominancia. Y en el cero, en este caso, pues yo he recibido un alelo recesivo que no codifica para crear un antígeno de membrana. ¿Vale? Entonces, eh, vamos a ver un, un ejemplito de esto. ¿vale? Un ejercicio así muy, muy sencillote. Ah, vale hasta mañana entonces vamos a hacer este este ejercicio vale mira dice los grupos sanguíneos en la especie humana están determinados por tres genes alelos y cuidado no es un poquito grande para que lo veáis bien cuidadito porque cuando hacemos uno de un programa de estos de grupos sanguíneos eh, generalmente se pone con esta nomenclatura una y mayúscula elevado vale a mayúscula en este caso para el grupo a eh, I mayúscula elevado a B mayúscula para el grupo B e I minúscula ¿para qué? Pues para el grupo 0, ¿vale? Entonces aquí te lo dice, los genes IA mayúscula e IB mayúscula son codominantes. Si heredas si das eh, una copia de IA y B pues tienes el, el grupo sanguíneo AB, ¿vale? Y ambos, es decir, tanto el A como el B, son dominantes respecto al gen I minúscula, que es el de 0, que es recesivo, ¿vale? A la preguntita de Marros, ahora que ya se ha entendido esto. ¿Cómo podrían ser los hijos de un hombre de grupo cero y de una mujer de grupo AB? Pues lo hacemos. Entonces, vamos a cambiar aquí la historia. Voy a hacer una nueva. Eh, me voy a ir con vosotros aquí. Vamos a cambiar a la pizarra. Vamos a hacer un, un ejemplito. Vale, entonces. Eh, me están diciendo, mirad. Dice: eh, Los hijos, vale, vamos a empezar a poner la, las cosas correspondientes. Entonces voy a poner aquí, lo coge, ah, sí, la generación parental, ¿vale? Y aquí tengo al padre por la madre, lo pongo así, ¿vale? Entonces, eh, cambiando, cambiando, me dice, el hombre es grupo 0 y una mujer es grupo AB, pues lo hacemos, ¿vale? El hombre es grupo 0, pues el hombre es grupo 0, a la fuerza, tiene dos i minúsculas, ¿vale? ¿Os acordáis? ¿Vale? Y si la mujer es AB, pues tendrá que tener un I mayúscula, A mayúscula y un I mayúscula, B mayúscula. Y santas pascuas porque no tiene más complicación que esto. Gametos, aquí pues lo sacamos, venga, vamos a sacar los gametitos en verde, por ejemplo. En este caso, como los dos alelos son iguales, pues solo va a haber este I minúscula, ¿vale? Y en este caso pues tengo dos, ¿no? Un I A mayúscula, otro IB B mayúscula. Y tengo estos dos, ¿vale? Entonces vamos a calcular los hijos de esta gente. F1. Venga, pues lo hacemos con una tablita, igual. Voy a intentar hacerlo un poco rápido, eh, si es que puedo. Porque, uf, ahí. Y vamos a poner aquí, este es el padre, esta es la madre. Uy, he hecho una columna de más, ahora que me estoy dando cuenta. Vamos a poner el verde, otra vez. Este es el padre. Y, ¿vale? En este caso, pues... O sea, ¿lo podrías poner aquí otro I? Sí, pero bueno, como ya sabemos que esto es así, pues esto no nos hace falta. Así que voy a borrar todo esto, ¿vale? Porque realmente solo hay un I minúscula, ¿vale? Y aquí voy a poner los de la madre, que es I A mayúscula. Y B minúscula. De verdad, cuando hagáis un problema de estos de grupos sanguíneos, esta nomenclatura, ¿vale? De hecho, es que te lo está diciendo hasta el problema. Pero en el caso de uno de abajo, lo mismo no les da por decirte, ¿no? ¿vale? Entonces, vamos a hacer este cruce aquí. Y a mayúscula siempre se pone primero el dominante, ¿vale? Primero, y luego ponemos el i minúscula aquí, ya que vamos a poner un i b mayúscula y un i minúscula. Entonces, los genotipos son estos, ¿vale? Estos dos. Ahora, eh, esto es la mitad de este y la mitad de este, 50%, 50%, ¿vale? Esos son los genotipos, ¿vale? Genotipos. Los fenotipos. Fenotipos, en este caso, pues vamos a poner aquí IA mayúscula, I minúscula, ¿esto qué es? Pues, si este es dominante sobre este, esto es grupo A, el grupo A, ¿esto qué es? Un 50%, la mitad. Y la otra mitad, pues, ¿qué va a ser? Eh, vamos a poner aquí el I mayúscula, B mayúscula, I minúscula. Este también es dominante sobre este, este es grupo B. Grupo B, ¿vale? Y ya tengo los fenotipos. Es decir, la mitad va a ser grupo A, la mitad va a ser grupo B en este cruce, ¿vale? ¿Más o menos se entiende? Bien. Pues nada, vamos a, a seguir por aquí. Vale. Eh, tengo que cambiar. Aquí, vale. Tengo más ejemplitos, pero bueno, por no extenderme mucho. Eh, voy a pasar un poco para abajo. Vale, dice, por ejemplo, en el 2, los grupos sanguíneos en la especie humana están determinados por tres genes alelos, otra vez, bla, 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 bla. Vale, ¿cómo podrían ser los hijos de un hombre del grupo AB y una mujer del grupo AB? Pues aquí haríamos IAB por IAB, IAB por IAB y sacaremos exactamente las proporciones, ¿no? Es, es exactamente igual. Y luego, el tercero dice, los grupos sanguíneos en la especie humana están determinados por tres genes alelos, bla, 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 bla. Vale, ¿cómo podrían ser los hijos de un hombre de grupo A cuya madre era del grupo 0? Y de una mujer del grupo B cuyo padre era del grupo 0. Haz un esquema de cruzamiento bien hecho. Vamos, porque hay veces que te preguntan eh, por los padres, te dan la información incompleta. Entonces, vamos a hacer este. ¿vale? Voy a irme con vosotros otra vez aquí. Na, 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 na. Eh, a ver un momento, que no quiero que se me vaya porque lo he cerrado. Pin, pin, pin. Ahora, ahí estamos. Y ahora, ahora sí, aparece oh, otra vez, venga. Pues entonces, me voy aquí a leer otra vez. Dice, hijos de nombre de grupo A. Vale. Pues volvemos aquí. A ver, aquí, ¿no? Aquí. Vamos a poner aquí el hombre. Y aquí... Espera, espera, espera. No, 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 no. A ver. Vamos a poner... Porque estás hablando de dos cosas. Vamos a ser ordenados. Tengo una F1. Que son los que se van a cruzar, que me están diciendo aquí. Y luego tengo uno, una generación parental, que son los que. la información que me está dando, ¿vale? Eh, extra. Entonces, volvemos de nuevo a leer. Porque es que esto hay que hacerlo poco a poco, porque si no te vuelve loco. Los hijos de un hombre de grupo A. Correcto. Vamos con el grupo A. Venga. Aquí vamos a poner. Amiguetes, el hombre y aquí la mujer para no liarnos. ¿Vale? Entonces el grupo A por narices que va a tener un i a mayúscula, Lo otro ni idea, porque puede ser i a mayúscula o una i minúscula, ¿vale? Porque recordad que hay dominancia aquí sobre la i minúscula, o sea que... vale. Entonces tenemos que averiguar esto, este hueco aquí enorme, vale, pues tenemos que averiguarlo. Más cosas, volvemos a ah, el enunciado, cuya madre era del grupo 0 Esto está clarísimo, volvemos aquí. Es decir, la madre, la madre de este hombre era de grupo cero así que, eh, es decir, este hombre ha salido de un cruce donde la madre, vamos a poner aquí, era de grupo cero y eso por narices es y minúscula y minúscula. Es decir, este hombre de aquí, por narices, no le queda otra que haber heredado, ¿vale? Este gen de uno de los gametos, con lo cual, este huequito que no conocíamos... Es una I minúscula. ¿Vale? No sé si lo veis claro. ¿Vale? A separarse. Entonces eh, se hereda la mitad eh, del, eh, de los genes. De la madre, del padre. Y por narices, pues te ha tocado una I minúscula. Con lo cual, este hombre, que no sabíamos cuál era el otro alelo, pues es una I minúscula. Vale, vamos con la madre, porque le pasa tres tantas de lo mismo. Eh, y una mujer de grupo B. Venga, pues mujer de grupo B. Es decir, esta mujer que tiene aquí, pues mira. Tiene un IB. ¿Vale? Y esta mujer, pues tampoco sabemos qué es esto. Así que volvemos otra vez al enunciado y dice: eh, cuyo padre era del grupo 0. Pues, pues vamos a volver a hacer exactamente lo mismo. Cuyo padre era del grupo 0. Es decir, una vez más, el grupo 0 que tiene I minúscula y minúscula. Por lo cual, por narices, no te queda otra que, que esta mujer ha heredado este gen, este alelo. Aquí, y con lo cual, pues ya tienes todo lo que necesitas para hacer que para hacer lo que te está ahí. Perdonad que no lo he puesto aquí. Aquí lo tengo. Vale, eh, la madre, eh, la mujer es I mayúscula, b mayúscula, viene a su vez de un padre que es grupo 0, con lo cual y minúscula y minúscula, minúscula, y ese alelo y minúscula lo ha heredado por narices. Con lo cual, si ya os fijáis, ya tenemos los genotipos completos. De, eh, del hombre y la mujer que se, que se van a cruzar en este en este caso, que es lo que me están pidiendo. Vale, entonces, si os fijáis, dice: Haz un esquema. Dice, bueno, ¿cómo podrían ser los hijos? ¿Vale? Haz un esquema bien hecho. Vale, pues ya lo hemos hecho. ¿Qué dice? que es bien hecho aquí? Pues que digas cómo son los padres para completar ese lo que faltaba. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues cruzar esto y ya está. Lo hacemos en un momento vale cruzamos esto ponemos una espita aquí vamos a calcular la F2 que es lo que me están pidiendo realmente aquí vamos a poner los gametos entonces aquí pues tengo un I mayúscula y un i minúscula y aquí tengo un Ib mayúscula y minúscula eh, la nomenclatura de los gametos generalmente eh, se suelen rodear con un circulito vale aquí lo pintamos de azul aquí lo pintamos de verde por seguir un poco los colores que he utilizado vale y ahora pues vamos a cruzar esto igual se, habló, se hace un cuadro de punet porque estos ejercicios son súper básicos se puede hacer con esto sin ningún problema ahí vale y aquí ponemos aquí está el varón aquí está la mujer y hacemos ponemos los gametos eh, esto es la mujer y b y minúscula eh, y a eh, y minúscula y cruzamos entonces vamos a poner aquí I a mayúscula, y B mayúscula, I B mayúscula, I minúscula. Aquí tenemos eh, I A mayúscula y minúscula y aquí tenemos una I minúscula y minúscula. Vale, estos son los genotipos. Vale, pero me están diciendo cómo serán los hijos, es decir, que me piden los fenotipos. Fenotipos vale es decir si será del grupo A del grupo B del grupo 0 ¿no? o del grupo AB. vale pues vamos a ver eh, vamos a definir aquí estos fenotipos eh, genotipos que hemos sacado este es uno este es otro este es otro y finalmente el último vale vamos a poner los fenotipos a su lado esto es grupo AB, recordad que grupos sanguíneos son codominantes. Esto es grupo B, grupo B, porque este domina sobre el B minúscula. Este es grupo A, porque este domina sobre el B minúscula. Y este es grupo 0, ¿vale? Grupo 0. Y entonces, contamos. ¿De estos cuánto hay? Un cuarto, ¿no? Pues un cuarto, ¿vale? 25% de esto. En el B, pues otro cuarto, ¿vale? Otro 25% de la A, pues otro cuarto, otro 25% y del 0, otro cuarto, otro 25%. ¿Vale? Las proporciones de la generación F2, ¡fush! aquí las tenemos. ¿Vale? Y con esto ya habríamos hecho, pues este problemita que sería muy básico. ¿Vale? Hace tiempo que no ponen uno de grupos sanguíneos, pero por si acaso hacemos aquí uno y ya que habéis venido, pues os lo lleváis puesto. Bueno, bueno, bueno. Eh, más cosas, más cosas, más cosas. Eh, vamos a ver un momento que tengo aquí un follón tremendo, vale. Eh, voy a cambiar aquí. Paz. Vale. Vamos a ver un ejercicio del año 2019, cuando las cosas eran un pelín más complicadas, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, No sé Ross, es que de verdad, es un encantador, una maravilla. Gracias por haber estado aquí y escuchando este esta cosa que estamos haciendo aquí para un público muy especializado. Chapo por ti. Eh, bueno, venga, pues, ¿dónde está?, ¿dónde está?, tarara, 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 aquí, vale, Ordinaria 2019, a ver, que sí, os lo estoy enseñando, correcto, venga, pues aquí fijaros, os he puesto este, que es de árboles de pedigrí, que le gusta mucho poner, es decir, un árbol de pedigrí, lo que te enseña son varias generaciones, vale, entonces se utilizan, eh, básicamente, hay símbolos, en este caso, los cuadrados representan hombres y los círculos mujeres, tiene la generación parental, la primera filial, que es la 2, y la tercera, que sería eh, la segunda generación filial, ¿vale? 1, 2 y 3. Eh, se enumeran, generalmente los individuos se enumeran, Pues el 1, el 1, 1, el 1, 2, el 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Y el 3, 1 y 3, 2, ¿vale? Esos serían todos los individuos que se ven aquí. Entonces va de arriba a abajo. Arriba serían los padres, bueno, los abuelos, en el 2 estarían los hijos y en el 3 los nietos, ¿no? Entonces dice: en el esquema junto. Muestra la transmisión de un carácter, no me dicen cómo es, en una familia, representando, representado por los símbolos oscuros, es decir, el carácter que se transmite es el oscurillo, el que está rellenado de, de negro, ¿vale? Dice, producido por un solo gen autosómico con dos alelos. Un gen autosómico, recordad, tenemos en la especie humana 23 pares de cromosomas, 22 autosómicos, y un par de cromosomas sexuales, X, Y. ¿Vale? Con lo cual, autosómicos no son cromosomas sexuales. Cuidado con esto. ¿vale? Eh, ¿Dónde me Vale. Los cuadrados representan hombres y los círculos mujeres. Vamos a hacer primero A. Ah, indique si el carácter presenta herencia dominante o recesiva. Razone la respuesta. ¿Vale? Entonces, vemos que eh, el, el, los individuos 1 y 2 de la generación 1 se cruzan entre sí y tienen todos los hijos que han heredado el carácter excepto uno que no la haré dado, una mujer en este caso, pero como no son cromosomas sexuales, me da igual que sea hombre o mujer, ¿vale? Eso no influye aquí en esto para nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que vamos a ver si. <coughs> aquí no podría yo estar muy seguro, ¿vale? De si es dominante o recesivo, pero fijaros en el cruzamiento del 4 y del 5, no sé si se ve por aquí, si yo hago esto, ¿vale? Estamos hablando que dos que se han cruzado. <coughs> han producido una descendencia 50% con el gen y otro 50% sin él, sin el alelo, que diga. O sea, este tiene el alelo y este no. Eh, ¿Eso cuándo puede pasar? Pues vamos a, vamos a hacerlo. Eh, to, 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 vamos a ver, vamos a ver. A ver, vamos a hacer una esta nueva. Entonces voy a cambiar ya aquí un segundo. Aquí estamos, vale. Vamos a ver si me explico. Entonces, teníamos esto, ¿no? Teníamos la, este señor por esta mujer. Los dos están rellenos. ¿Vale? Y me da una descendencia que es. A ver si lo veo yo. Eh, vale, son dos cajitas. O sea, son dos chicos. ¿Vale? Uno es completamente blanco y otro está mal relleno. Es decir, vamos a ver, vamos a ver. Pues entonces, imaginaros que yo que sé, pones aquí una a mayúscula minúscula y otra A mayúscula minúscula, ¿vale? Si tú cruzas esto, Vas a cruzarlo rápido. Ay, yo no sé por qué me estoy torciendo tanto. Creo que tengo la tablet torcida y ese era el problema. Aquí una A y aquí una A minúscula, va a cruzar esto. Madre mía, qué torcido, por Dios. A mayúscula mayúscula, A mayúscula minúscula. Eh, esto es A mayúscula minúscula. Y estos AA. Es decir, aquí, amiguetes, tengo el recesivo. Eso significa que si estos son híbridos, son heterocigotos y se cruzan. ¿Vale? Que es lo que he hecho yo aquí. Este cruce, tiene un cuarto por ciento de probabilidades de que salga uno sin haber heredado eso. Con lo cual no debe ser recesivo, sino que debe ser dominante. ¿Vale? El gen que se hereda. ¿De acuerdo? De lo contrario. Eh, no saldría este resultado. Mirad, voy a poneros la, la rúbrica para que lo veáis un poco claro. Vamos a ver si vuelvo... A ver. Y voy a tirar para abajo para que lo veáis. Mirad. El apartado A. Dice el carácter representado por símbolos oscuros es dominante porque, como podemos observar en la descendencia de cruce, veis 2, 4 y 2, 5, dos individuos de igual fenotipo negro, tienen un hijo, eh, uno, eh, con un fenotipo distinto, que es el blanco. Por la segunda ley de Mendel, esto solo es posible si la pareja 2-4-2-5 son híbridos, que es el, el cruce este que os he hecho yo. Y tienen un hijo homocigótico recesivo. Por lo tanto, el fenotipo dominante es el carácter negro. Vale. En estos clases de ejercicios eh, no os volváis locos, son un poco intuitivos. Entonces, si no lo tenéis claro, pues hacéis... Eh, podéis poner eh, su, eh, supuesto 1, supuesto 2, lo vais haciendo tranquilamente, ¿vale? Y el que os cuadre con el resultado, pues dice, decís, este, según el resultado, coincide con lo que se observa en el árbol, por lo tanto, el carácter es dominante, ¿vale? Pero eh, hay que hacer pruebas, vais probando, aquí no me cuadra porque no puede ser, porque no saldría esto, en el otro, en el otro. Hasta que quedéis con la solución. Fijaros que solamente esto que es de carácter intuitivo son 0,75 puntos. ¿Vale? Con lo cual, esta clase de ejercicios de árboles de pedigrí, cuidadito, porque igual que puede suponer muy rápido, la puede, puede meter la pata hasta el fondo. ¿Vale? Dice, indique los genotipos de los individuos de la generación 1. Es decir, esta de aquí arriba. A ver un momentito, que yo no sé si os lo estoy enseñando o no. Sí, os lo estoy enseñando, vale. Eh, ¿Dónde estoy? Aquí. Madre mía. Indique los genotipos de los individuos de la generación 1 y de los individuos 2, 4, y 2, 5, utilizando A mayúscula para el alelo dominante y A minúscula para el recesivo. Mira, pues ya lo tenemos. Entonces, si estos eran híbridos, ¿vale? Porque los dos tienen, presentan el lo que es el fenotipo este negro, ¿vale? Aquí tengo uno negro y aquí tengo uno blanco, con lo cual a la fuerza de este blanco que va a ser. Homocigoto, ¿qué? Homocigoto recesivo, ¿vale? Entonces, este es el B, ¿no? Vale, apartado B. Los genotipos de estos individuos son el 1-1, este mendo de aquí, ¿vale? Que es? es híbrido. ¿Por qué? Es a mayúscula a minúscula. Porque si te fijas en sus hijos, hay uno, hay uno que es blanco. Es decir, a la fuerza, cuando se cruce este con este. Si no tuviera este un alelo A minúscula, no podría ni de coña, vamos a decirlo claro, salir un fenotipo blanco en uno de sus hijos. Imposible, imposible, ¿vale? Porque serían todos eh, iguales, es decir, no se podría, ¿vale? Eso sería eh, primera ley de Mendel, ¿vale? Con lo cual, aquí, aquí tenemos un blanco. Eso me está indicando que es A mayúscula, A minúscula, ¿vale? El 1, 2, que va a ser? Pues homocigoto, que recesivo, como ya hemos visto, los blanquitos son homocigotos recesivos, ¿vale? Y el 2, 4 y el 2, 5 ya lo hemos hecho antes. Este y este son híbridos para que me dé este resultado. O sea, fijaros un poco la mala idea de este ejercicio porque te están volviendo a preguntar por lo mismo, por lo que tenías que, que pensar en el apartado A, con lo cual, eh, cuidadito con las oposiciones que hacemos porque puede estar todo mal o todo bien, ¿vale? No hay mucho término medio en esto. Y luego el C. de alelo, fenotipo, cruzamiento, prueba. Pues esto, nada, teoría, ¿vale? Por si acaso no se te ha dado bien el ejercicio, te dan la oportunidad de sacar eh, 0,75 puntos muy jugosos, simplemente, eh, pues, machacando teoría aquí. Alelo, cada una de las formas que puede tener el mismo gen para un determinado carácter, como el color del guisante, los experimentos de Mendel, el color del pelo, bla, bla, bla. Fenotipo, los caracteres que se, que se expresan en un, en un individuo, ¿vale? Que son visibles como resultado de la interacción entre su genotipo y el medio ambiente cruzamiento prueba explicado en el anterior vídeo con lo cual eh, simplemente pues coges un individuo que presenta un carácter y no sabes eh, si ese sabes qué carácter es dominante pero no sabes si el individuo es homocigoto o es heterocigoto ¿Qué haces lo cruzas con un individuo homocigoto recesivo y en función de eh, aplicando la ley de mendel si es eh, homocigoto dominante la descendencia será 100% como el dominante primera ley de mendel y si aparece pues un blanquito, ¿vale? Que es lo que pasa aquí. La, lo que es. El, o sea, lo que sabremos es que ese híbrido es heterocigoto, ¿vale? Y tiene un alero dominante y uno recesivo, ¿vale? Esto lo tenemos explicado en el otro vídeo. uf bueno, vamos a terminar con lo último, porque madre mía, ¿eh? La que, la que os estoy dando, pero prefiero que vayáis bien preparados, ¿vale? Para el examen, y aquí, pues me podéis hacer za, pegar cuatro hachazos y decir, ¿solo me interesa esta parte? Pues solo esa parte. Nada más, ¿vale? Entonces voy a tirar aquí para abajo porque, a ver, aquí he metido esto. No sé si os lo estoy enseñando todavía. Sí. Venga, eh, vamos a tirar para abajo. Vamos a tirar para abajo. Aquí, paz. Vale. Entonces, tercera ley de Mendel. Eh, en la tercera ley de Mendel eh, es quizás lo, un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque no estás hablando de un gen, estás hablando de dos. Es decir, pues si antes decía. Eh, afilado y romo, en, en, en espinas, ¿no? En hojas, afiladas a romas, eh, pues ahora tendré que decir otro gen, ¿no? Pues está el gen de la forma de la espina y el gen de eh, yo que sé, lo largo o lo corto, que es el cactus. ¿Vale? Con lo cual ya tengo dos. Y esto me lo que me va a producir es que tenga que hacer una tabla un poquito más grande. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer este y ya con esto acabamos. Mirad dice con relación a las aportaciones de Mendel al estudio de la herencia vamos a hacer un poquito más grande para que lo veáis mejor supongamos que en una raza de perros perros vale eh, el gen que determina la longitud del pelo presenta dos alelos a mayúscula pelo corto a minúscula pelo largo vale pues eh, vamos a empezar a plantear el problemita ya de verdad que con esto os dejo en paz que ya bastante bastante habéis aguantado hoy entonces eh, lo que sí que tengo que hacer es aquí, aquí, vamos a ver entonces dice, perros vale, gen, longitud de pelo vamos a ponerlo aquí ya mismo a ver, yo no quiero esto, yo quiero esto, vale mira, vamos a plantear el programa, vale genes entonces uff, tengo eh, longitud de pelo, es uno de los genes, vale uff, madre mía ¿Qué horas son estas ya para hacer estas cosas? A ver, longitud de pelo es uno de los genes que hay. Vale, y entonces aquí pues tengo los alelos. Eh, me dice, me dice, me dice, me dice. Espera, voy a poner aquí. Vale, longitud de pelo. Eh, pelo. Eh, vale, el A mayúscula es pelo corto y es dominante sobre A minúscula, que es pelo largo. Vale, pues vamos a poner aquí. El A mayúscula. Este era, hemos dicho, uh, vale, 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 es corto. Y el A minúscula es largo. Vale. Pues el A mayúscula es corto. Que es dominante. Esto se pone así, vale, con un signo de mayor que. Esto es corto, que es sobre la minúscula, que es largo. Vale. Dos puntitos, dos puntitos. Aquí, vale. Longitud de pelo, vale. Eh, vamos a seguir leyendo. A ver. Vale, y luego dice, eh, otro gen determina el color de pelo. Vale, correcto. Vamos a poner aquí color de pelo. Vamos a ponerlo en otro color para distinguirlo. Color de pelo. Vamos a ponerlo verde, por eso de los perros verdes. Color de pelo. Vale, entonces volvemos a cambiar y dice exactamente B mayúscula. Es negro y es dominante sobre B minúscula que es marrón. B mayúscula que es negro. Y este es dominante sobre B minúscula que es marrón. Ok. Marrón. Vale, pues entonces, eh, tercera ley de Mendel. Tengo dos genes. Entonces, cada gen tiene dos alelos diferentes. Que además, estos. Eh, ya te están diciendo que estos genes son. Y vamos a ponerlo aquí en azul para remarcarlo bien, porque esto es muy importante. Los dos son con dominancia completa. Es decir, aquí no hay ni con dominancia, no hay ningún tipo de a la de Mendel, ya te lo están diciendo así con, ¿vale? Mayúscula, dominancia completa. No te líes. Bueno, pues esto ya ya lo tenemos aquí. Vamos a seguir. Ay, que espérate, que ya se me ha olvidado poner la Jamboard. De nuevo, aquí lo tenemos, ¿vale? Longitud de pelo, A mayúscula corto, A minúscula largo, el mayor que es que la mayúscula es dominante. Y en color de pelo, B mayúscula negro, domina sobre B minúscula marrón, dominancia completa. Vamos otra vez con lo que nos preguntan. Vale, dice, las proporciones de la descendencia de una pareja en la que el macho es marrón de pelo largo, madre mía, ya empezamos, y la hembra negra de pelo corto es la siguiente. A ver, vamos a hacer esto, poquito a poco, ¿vale? Una pareja, macho y hembra. Vale, pues vamos a ponerlo primero. Venga. A ver, vamos a poner aquí la P, generación parental. Y aquí tengo un macho y aquí tengo una hembra. Ok, vale, y todos se cruzan. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué narices es cada uno? Eh, vale, vale, vale. Las proporciones de la descendencia de una pareja: a la que el macho es marrón de pelo largo, marrón de pelo largo, vale. Vamos a ver, si es marrón de pelo largo, o sea, pelo largo para que sea largo, como este es eh, recesivo, pues por narices, este muchacho, este perruso, va a ser A minúscula, A minúscula, ¿vale? Porque ha dicho que es pelo largo, ¿sí o no? Pelo largo, A minúscula, a minúscula, por narices, ¿vale? Lo pongo aquí, ¿vale? A minúscula, a minúscula, SSPRT porque vale tiene pelo largo como hemos visto solo puede ser homocigoto recesivo porque es eso que viene ahí arriba a la derecha dominancia completa vale grande grande eh, qué más me dice esto a ver qué me dice vale eh, macho marrón de pelo largo a ver espera 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 la proporciones de la descendencia de una pareja en la que el macho es marrón de pelo largo marrón a ver marrón pues para que sea marrón ostras pues el marrón es recesivo también, con lo cual este perrete es todo recesivo. Es a, mayúscula, a minúscula minúscula, B minúscula, B minúscula. Esto es marrón de pelo largo, ¿vale? Y este perrete se cruza con esta hembra. Vamos a ver cómo es la hembra. Entonces cambiamos. Vamos a ver. ¿Qué dice la hembra? Eh, la hembra negra... ¿Dónde estoy? A ver, el macho es marrón de pelo largo. Y la hembra negra de pelo corto. Negra de pelo corto. Vale, la hembra es negra. Ok, pues para que sea negra tiene que tener una B mayúscula seguro. Lo otro, el otro arreglo, ni, ni idea. Y hemos dicho que es de pelo corto, ¿verdad? A ver, voy a ponerlo aquí, ¿vale? B mayúscula, no sé. Eso es el que es de color negro. Y luego, aquí en el este, en el problema, me dice hembra negra de pelo corto. Vale, el pelo corto, pues igual, pasa tres tantas de lo mismo. Vale, para que el pelo sea corto, pues tiene que tener un dominante aquí, vale, y aquí no lo sé. Con lo cual, cuando ya hay cosas que no sabes, esto no tengo ni idea, y esto no tengo ni idea, realmente, ¿por qué te van a preguntar? Porque digas esto, vale, ese es el meollo del asunto. Con esto solo no, no puedo saber qué es, entonces, ¿qué hacen? ¿Qué te dan? pues te dan la pistita de la F1, que es cómo salen los cachorretes. ¿Vale? Y ahora vamos a ver qué, qué nos dan para la F1, es decir, cómo son esos cachorros. ¿Vale? A ver, ¿cómo son esos cachorros? Vamos a ver. Dice 25, 25, 25 y 25, es decir, un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. ¿Vale? Pues vamos a poner las proporciones del fenotipo aquí abajo, eh, para no liarnos. Vamos a poner el primero vamos a ponerlo así separos con punto y como este es uno este es otro este es otro y este es otro a ver eh, uno dos tres y cuatro vale este me sobra este al final a ver este hemos dicho que va a ser todos son un cuarto no pues un cuarto el primero un cuarto el segundo un cuarto el tercero y un cuarto el último vale vamos a ver cómo son estos cachorros a ver vamos a ver el primero es pelo negro y corto. Vale. El primero es pelo negro. Un hey, momento, que ya la estaba yo leyendo. El primero es pelo negro y corto. Pelo negro. Vale. El primero es B mayúscula. Esto tampoco lo sé. Y corto. Y este A mayúscula. Vale. Este es clavadito a la madre. Cambiamos. Eh, el segundo es pelo marrón y corto. Pelo marrón y corto. A ver, un momento. Sí, vale. Pelo marrón. Pelo marrón. Es decir, B minúscula, B minúscula y corto, eh, que es A mayúscula y otra cosa que no sé qué pasa aquí, ¿vale? Vale, correcto. Eh, vamos con el siguiente cachorro, que nos quedan dos. Pelo negro y largo, el siguiente. Pelo negro, 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 aquí. Pelo negro, esto tampoco lo sé. Y largo, que esto sí que lo sé, porque esto es una minúscula, minúscula, ¿vale? Y luego el último, cachorrete, vamos a ver qué nos dice. Y el último es pelo marrón y largo. Vale, pelo marrón, marrón, marrón. Pues este es, aquí lo tenemos, homozygoto recesivo y largo homozygoto recesivo aquí también. Vale, y entonces nos dice la pregunta del millón. Vamos a poner la pregunta del millón. Eh, ¿Cuál es el genotipo de la madre? ¿Cuáles son los genotipos de la descendencia? El de la madre. ¿Os acordáis? El de las interrogaciones, que era lo que sabíamos. Y luego además, eh, tengo más interrogaciones aquí. Fijaros, más interrogaciones. Ahí. Mira. Una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. ¿Por qué me van a preguntar? Pues por esto, ¿no? Pero ya lo tengo planteadísimo. ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué es la siguiente pregunta? ¿Cuáles son los genotipos de la descendencia? Interrogaciones, ¿vale? ¿Cómo se llama a este cruza a este tipo de cruzamiento? O sea, la pista del millón por si estás despistado, ¿vale? Entonces, ¿cómo se llama este tipo de cruzamiento? Casi vamos a empezar por el final. Si yo, ¿os, a, ¿os acordáis cuando he dicho antes? Si tú tienes eh, un individuo que tiene características dominantes, pero no sabes si es una raza pura o es un híbrido, ¿por qué lo cruzas? Por un homocigoto recesivo, que aquí está el amiguete, ¿vale? Entonces, eh, posibilidades de esto, ¿no? Eh, pues, ¿qué, qué puedo haber aquí? una B mayúscula o una B minúscula ¿y qué puedo haber aquí? una A mayúscula o una A minúscula, ¿vale? con lo cual, tendría esta opción mira, vamos a cruzar esto por este para imaginaros que esto es una una raza pura total ¿vale? ¿qué saldría esto? cuando por las leyes de Mende, la tercera ley de Mende si tú cruzas dos razas puras obtienes una descendencia. Ay, por cierto, eh, a, a, B, B. Claro, es que lo he puesto. Eh, oh, vaya, B, B, B. Este está, perdonadme. B, A. Y este lo he puesto A, B, vale. Qué bruto soy. Eh. Siempre se ponen en el mismo orden. Vale, perdonadme por este pequeño lapsus. Son las horas que me tienen a tonta. Soy más madrugador que. Eh, Cierra bares. Entonces eh, vamos a borrar esto también. Vamos a poner siempre, siempre, siempre en el mismo orden. Que es que parece nuevo. Aquí: B minúscula, B minúscula, A mayúscula, mayúscula. Leche, que para eso he puesto la B primero. Vale, ahora sí. Si yo cruzo este emocionador recesivo por este, en el caso de que esto fuera A mayúscula, B mayúscula, es una raza pura, toda la descendencia sería híbrida. ¿Vale? Con lo cual sería 100% así. ¿Vale? Y esto no es el resultado que me está dando, con lo cual esto no es opción. Vale, siguiente opción. Lo cruzo por B mayúscula, B minúscula, e, A mayúscula, A minúscula. Vale, y hago el cruzamiento de esto. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a hacer en una hoja aparte. Este es el caso 2. BB a A por E. Era BB. B, a, a mayúscula. Y esto lo cruzo. Vale, vamos a sacar los gametos, porque esto es lo que le cuesta a la gente de este tipo de problemitas. Vale. Entonces, vamos a ver. Eh, para sacar los gametos, pues simplemente digo, me cojo el primer alelo, ¿vale? Y lo combino con el primer alelo del otro gen y luego con el segundo. Es decir, esta flechita para acá. B minúscula se combina con este. A mayúscula, ¿vale? Luego, esta B minúscula. Se va a combinar con esta A mayúscula. ¿Vale? Y luego, pues el otro me pasaría tras tanto lo mismo. Tendría que hacer este por este y este por este. El caso es que sale todo así. Vamos a abreviar. Es decir, todo sale B minúscula a mayúscula. Todos los gametos son iguales. ¿Vale? En este caso no. Vamos a hacerlo. Esta B mayúscula con esta A mayúscula y me sale BA. Este es el primero que tengo aquí. ¿Vale? Ahora, B mayúscula con esta a minúscula y me sale esto este es otro gameto vamos con los que me quedan b minúscula con a mayúscula aquí lo tengo y el último que sería esta Uy, b minúscula con esta a minúscula que sería así y este es el otro vale entonces pongamos que este yo que sé es el, este era el macho si quiero recordar bien y esta es la hembra vale que es el fenotipo que te están pidiendo pues hacemos una, una tablita, ¿vale? Voy a hacer... Uf, madre mía, qué torcido voy hoy yo, por la vida. Se si me tuerce aquí esto. Vale, voy a hacer esto así, arriba, abajo. ¿Vale? Eh, esta columna es para el macho, que solamente tiene este tipo de gameto. Y aquí vamos a poner los gametos de la madre. B a mayúscula, B a minúscula, B minúscula, A mayúscula y el B minúscula, minúscula. Y hacemos así. Tu, tu, tu. ¿Vale? Y combinamos. Aquí te quedaría B minúscula, B minúscula, A mayúscula, A minúscula. Aquí te quedaría B mayúscula, B minúscula, A minúscula, minúscula. Aquí te quedaría B minúscula, B minúscula, A mayúscula, A minúscula. Y aquí te quedaría B minúscula, B minúscula, A mayúscula, eh, perdón, A minúscula, A minúscula. Vale. Estos son genotipos. Genotipos. Vale. A ver, un momentito que espero. ¡Ay! A ver, esto es lo que estoy haciendo, ¿vale? Per perdonadme, lapsus. Eh, lo que estoy haciendo es cruzando eh, el híbrido el que es el, el padre, que es todo homocigoto recesivo, con la madre, que estoy suponiendo en este supuesto 2 que es heterocigota para los dos genes, ¿vale? Entonces, lo que he hecho ha sido sacar los gametos, como veis ahí, ¿vale? Me voy a ir yo aquí para. Para hacerlo, mira, siempre para sacar los gametos es este por el primer alelo del segundo gen y luego por el segundo alelo del segundo gen. Y luego te coges el segundo alelo del primer gen y lo cruzas por este y por este. Es decir, en el primero tenía todo B minúscula minúscula, ¿vale? En el segundo caso, eh, tengo este supuesto, ¿vale? Que esto es a minúscula y esto es B minúscula, entonces he sacado los gametos de la misma manera. B mayúscula por A mayúscula, B mayúscula por A minúscula, B minúscula por A mayúscula y B minúscula por A minúscula. Cuadro de punet, ¿vale? Que es lo que estoy haciendo aquí. Tengo aquí el, lo que es este gameto, que lo pongo aquí donde el, el perrete, ¿vale, macho? Y aquí pongo los gametos de la perreta hembra, ¿vale? Y entonces lo estoy cruzando. B mayúscula, B minúscula, A mayúscula, minúscula. Igual, B mayúscula, B minúscula, A mayúscula, A minúscula. B minúscula, B minúscula, A mayúscula, A minúscula y B minúscula, B minúscula, A minúscula, A minúscula. Estos son los genotipos. Vamos con los fenotipos. ¿Qué es cada cosa? Fenotipos, ¿vale? Entonces vamos a ir para atrás. Eh, decíamos, vamos a empezar con las B. El B mayúscula era negro y el B minúscula marrón. Con lo cual este es, eh, hemos dicho, el B es negro, ¿verdad? Sí, vale. Este es negro. Este es negro, este es eh, marrón y este es marrón. Vale, y ahora vamos con eh, las A's que son corto y largo. A mayúscula corto, o minúscula largo. Vale, eh, uff, qué mala memoria tengo yo ahora mismo. Corto y largo, vale. Eh, este es negro y corto, este es negro y largo. Este es marrón y corto. Y este es marrón y largo. Vale, y las proporciones son un cuarto de este, un cuarto de este, un cuarto de este y un cuarto de este. Vale, eh, vamos a ver cómo eran los perretes que nos han dado. O sea, negro corto, negro largo, marrón corto y marrón largo. Eh, a ver, los fenotipos, los fenotipos. Vamos a ver, vamos a ver. Ya vamos a ver, fenotipos, me están diciendo negro corto, negro largo, marrón corto, marrón largo, un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. ¡Tarán! Resuelto, ¿vale? Hemos conseguido resolver el problemilla, es decir, eh, como mi supuesto 2 ya cuadra con los resultados de, que me están dando en, el, en lo que es el, lo diré, el ejercicio, pues ya puedo decir que... Este supuesto 2, ¿vale? Este que he hecho aquí es el que cuadra con los resultados y ya tengo todos los genotipos y todos los fenotipos. Además, he hallado los eh, fenotipos de los hijos y el fenotipo. Eh, o sea, los genotipos de los hijos y el genotipo de la madre. La madre es B mayúscula, B minúscula, A mayúscula, minúscula. Lo vamos a. Lo vamos a completar aquí. Que era lo que me faltaba. La madre, finalmente. Borramos lo que no sabía. Este ya sabemos que es una B minúscula. Y este ya sabemos que es una A minúscula. Vaya turra que os estoy dando hoy, eh. Entonces, eh, este ya lo teníamos, ¿vale? Que es este de aquí. Este es este chiquitín. Vale, luego tengo... Vamos a buscar este. B mayúscula, B minúscula, A mayúscula, minúscula. Vale, B mayúscula. Vamos a borrar este. Este es B mayúscula, B minúscula, que es ese chiquitín de ahí, y este es A minúscula. Luego vamos a ver cuál es este, el que empieza por B minúscula, que lo tengo por acá. Eh, ¿Dónde está? Aquí, este. Vamos a ponerlo en verde, por ir viendo colores, ¿vale? Este es B minúscula, a minúscula, A mayúscula, A minúscula. Pues adelante. Esta A es una A minúscula. Vamos con el que tiene dos A's minúsculas. ¿Vale? Y lo vamos a poner este en color, color, color amarillo. Pues este de aquí es este. ¿Vale? Este de aquí es. A ver, es B mayúscula, B minúscula, A minúscula, A minúscula. B mayúscula, B minúscula. Este. A minúscula, minúscula. Vamos para acá. A ver. B mayúscula, B minúscula, A minúscula, minúscula. Ahí estamos, ¿vale? Pues ya tenemos todo. Ya hemos hecho y resuelto este problemilla. ¿Vale? Entonces... Ya con esto os dejo, ¿eh? Yo pensaba tardar menos. Pero ya lo hemos hecho. Entonces, vamos para acá. Y luego dice. O sea, ya lo tenemos todo hecho, ¿no? Eh, ¿Cuál es el genotipo de la madre? Hallado. ¿Cuáles son los genotipos de la descendencia? Hallados. ¿Cómo se llama este tipo de cruzamiento? Retrocruzamiento, prueba, que es lo que tengo explicado en el anterior vídeo. ¿Se cumple la, te la tercera ley de Mendel cuando dos genes están ligados en ausencia de recombinación? Esto lo dejamos para el siguiente. Vale, eh, aquí tenemos que hablar de la teoría cromosómica, o sea, bueno, la de eh, Morgan, básicamente los experimentos de Morgan y los genes ligados son estos de aquí, y ahí os lo dejo, ¿vale? Para ya la siguiente, porque esto es teoría, 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 teoría. Tu fijaros que eh, recordad que durante la meiosis, vale, pues yo tengo los cromosomas y puedo haber un sobrecruzamiento. De manera que se generan eh, cromosomas compuestos que pueden llevar trozos de las eh, de, la, de los otros cromosomas homólogos. ¿no? Entonces, fijaros que aquí, si por ejemplo, eh, Morgan, yo lo que voy a tener, pues eh, en, una de, en una de las copias, ¿vale? En una cromátida de este cromosoma compuesto, tengo A mayúscula, B mayúscula, C minúscula. Y en el otro lo mismo, porque es la copia exacta. En uno voy a tener A minúscula, B minúscula, C minúscula, A minúscula, B minúscula, C minúscula. Cuando se sobrecruzan, yo voy a obtener que esta cromátida ya no es exactamente la misma copia de esta, porque ha habido un trocito de este que ha pasado aquí y viceversa, ¿vale? Con lo cual esto ya cambia. A esto se le llaman los parentales, a esto se llaman los recombinantes. Lo que te está preguntando aquí es algo más sencillo, es decir, porque ya por el mero hecho de que, por ejemplo, imagínate que este es el pelo corto y este es el marrón, se encuentra en la misma cromática. ¿Va a variar la proporción de Mendel? Sí, porque no se distribuyen los genes, eh, digamos, de manera independiente, porque van asociados en el, al, digamos, al mismo cromosoma, a la misma cromática, ¿vale? Con lo cual, te cambia las proporciones de la tercera ley de Mendel y ya te cambia todo. Te hace un jaleo, ¿vale? Simplemente porque los genes están ligados. Y cuando los genes están ligados, estamos hablando. Ah, yo pensaba que tenía por aquí un dibujito más. Vale, estamos hablando de que se encuentran en la misma cromátida. Con lo cual, pues cuando esto se disgregue en los distintos gametos, ya te va a cambiar las proporciones a la fuerza. Porque no segregan de manera independiente, que es lo que decía Mendel. Por eso Morgan descubrió todo este lío, luego los, pudo hacer los mapas genéticos y demás. Y bueno, esto ya es otro follón que por hoy, eh, pues nos no voy a contar. Entonces, bueno. Pues eh, hasta aquí hemos llegado hoy. Gracias por haber estado ahí. Espero que os sirva. Eh, esto lo podréis ver en YouTube. Y cuando se acerque la fecha y a lo mejor pues, tengáis un poco más de lío, de bueno, pues no sé cómo hacerlo y tal, veniros aquí. Ah, seguimos haciendo ejercicios eh, para la próxima semana. Vamos a seguir haciendo. Y pues nada, vamos a seguir. Próxima semana, eh, algún problema más de genética, pero vamos a centrarnos. En vez de genética mendeliana, algunos haremos de herencia ligada al sexo, problemas de alguno de daltonismo, eh, de hemofilia, que son los más comunes, a lo mejor otro árbol de estos. Y algún problema de genética molecular. Es decir, transcribe este, este ADN a RN, yo qué sé. ¿Vale? Eh, ¿Cómo se usa el código genético? Bla 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 bla. Pues todo eso eh, lo dejamos ya para la semana que viene. Uf. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Eh, esperamos que, que este canal pues, os pueda ayudar a sacar una buena nota. Y eh, nada, nos vemos en la siguiente clase. Adiós.